¿Borrachos? No. Hola de nuevo, Olivia. Zek, ese meteorito es una nave espacial. Entonces, tu padre tenía razón. Deberíamos ir a decírselo, ¿no? Sabes de mí más o menos lo que tú... No sé, siempre he creído que mi viejo deliraba cuando hablaba de viajes espaciales, pero ahora me doy cuenta de que el viejo sabía lo que decía. Mi padre la construyó a finales... Diablo de mujer, no puedo más. Olvidemos esta locura durante un rato. Déjame besarte en sitios donde ni tú podrías imaginar.
Hold that thought, baby, until we find a more suitable locale. ¡Lidia! ¡Seth! Papá quiere que vengáis enseguida. Está en su laboratorio. Ha oído algo en su radio interplanetaria. Escucha, esto parece un mensaje muy importante, y viene del espacio. La Tierra ha sido atacada por los habitantes del planeta X. Pretenden invadir nuestro querido Phobos cuando hayan sometido la Tierra. ¿Aceptáis que os defendamos? Proporcionadnos las coordenadas de aterrizaje en vuestro sector. Hemos captado transmisiones interplanetarias que parten de este lugar. A partir de ahora tomamos el control de estas instalaciones por razones de seguridad nacional. ¡Todo el mundo fuera! Por mis hermanos y hermanas de web, soy Bargu, el Niki Niki hijo de Helgobar el Zaira Zaira. Pero ya que vosotros, los habitantes de la Tierra, preferís los nombres cortos, podéis llamarme Bar. Quería evitar el contacto, pero he detectado que tenéis comida y medicina. ¿No os asusta mi aspecto como parece asustar a los demás? Mi nave espacial se encuentra en un lugar árido, no muy lejos de aquí, al lado de un río seco. Tengo el material necesario para las reparaciones, pero aún no las he hecho. El terrícola macho me confirma que vuestra raza no está compuesta solo de primitivos belicosos. Me sentiría honrado de enlazar mis tentáculos con los vuestros. Oh, pero si no tienen, solo unos tubos articulados. Bueno, como el vinillo de mi pueblo. Vuestra bondad solo es igualada por mi gratitud. Ahora menos hambre. Pero tengo heridas dolorosas. Plasma, mi corazón da saltos de alegría. Voy a aplicármelo en la herida. Oh. Nunca había probado una cataplasma como esta. No sé cómo agradeceroslo. Incluso en lengua materna me costaría trabajo dado las gracias. Como está cerca de entrelazar movilojos con mis antepasados. Cuanto mejor me siento, mejor voy a estar para manipular el traductor, creo. No corro ningún peligro inmediato, pero estoy perdido en un planeta muy extraño y mi nave espacial está averiada.
¡El reactor alcanza su umbral crítico! Bart, ¿crees que yo podría conducir este vehículo? Apuesto a que no es difícil, ¿eh? Un modelo digno de toda confianza. Mis compañeros se turnaban para comprármelo cuando dejé la escuela. Hasta la tempestad de meteoritos nunca me había causado el menor problema. Estoy demasiado débil. Tened, amigos terrícolas, tomad estos objetos y haced las reparaciones vosotros mismos. Yo debo descansar. Le rogamos que permanezca sentado mientras el vehículo está en marcha. De lo contrario, será vaporizado por la fuerza hiperespacial. Le deseamos un agradable viaje. Gracias. Bienvenido al Planeta X y al Hotel Space Sport Regency. Permítame acompañarle a su habitación. El Gran Consejo requiere vuestra presencia inmediatamente. Es un placer y un honor llegar a conocerle, Gran Jefe Brandon Ercieti. Os perdonaremos vuestra audacia porque sois extranjera, terrícola llamada Lidia. Pero recordad bien esto. En los salones del Consejo. El informe. Bargu del Niginiki, hijo de Jehová el Tal. El Consejo va a deliberar. El informe. Vuestra nave está preparada. El Consejo ha decidido.
Os ofrecemos la última creación de los laboratorios de investigación del planeta E. También os damos este escudo invisibilizador, que os permitirá desplazaros sin ser vistos. Cuidado, no os descubráis mientras lo utilizáis. Lo lamento mucho, pero es lo único que podemos hacer. No disponemos de armamento alguno, puesto. Ahora, partid. Terrícola llamada Lima. Terrícola llamado C. No olvidéis que el Gran Consejo os apoya. ¡Un intruso! ¡Llamad a la guardia! ¡Haced sonar las alarmas! ¡Ciérrala y pásame un poco más de ponche!